son trabajadores de Pemex los que fueron fallecidos, ni tampoco los afectados. Son trabajadores de la refinería, en particular los dos fallecidos pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería. Recordemos que no hay personal de Pemex, bueno, el directivo, los responsables de la refinería sí son mexicanos, pero el personal es personal de los Estados Unidos. El sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico se produce tanto de forma natural a través del proceso de petróleo crudo, gases metano, gases volcánicos y aguas termales, como también puede producirse como consecuencia de actividades industriales, y es uno de los elementos químicos utilizados más ampliamente en el mundo. Se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de fertilizantes, en las refinerías de petróleo, procesamiento de aguas residuales, la extracción de minerales, la vulcanización de caucho e incluso la producción de nylon. Los efectos en nuestra salud dependerán del nivel de exposición y también de concentración. Una exposición prolongada a niveles más bajos puede generar irritación en la nariz, en la piel y en los ojos, dolor de cabeza y náuseas. Cuando las concentraciones son elevadas, pueden provocar algo que se conoce como enigma pulmonar y puede generar convulsiones, también la pérdida del conocimiento e incluso puede hacer que una persona pierda la vida. Eso debido al nivel de exposición que se tiene. Cuando esta sustancia es liberada, puede permanecer en el aire desde un día hasta 42 días. Eso dependerá de varios factores. En caso de haber estado expuesto, es importante que usted acuda al médico de confianza y continúe monitoreando sus síntomas en caso de experimentar alguno.